interpretación de Gustavo por qué no viene el Papa a la Argentina? A mí Francisco me dijo varias veces que él va a venir cuando sienta que va a ser un factor de unidad de los argentinos. O sea, cuando viene a resolver un problema y no a agravar un problema. Fíjate que todos los viajes que hace el Papa tienen un fin práctico. Nunca hace viajes solamente meramente pastorales. Va a Armenia para detener la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Va a Cuba para restablecer el diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Va a Colombia ahora para fortalecer el proceso de paz en Colombia. En el caso de Chile y Perú, bueno, las heridas de la guerra del Pacífico, cuestiones que tienen que ver, sí, con las conferencias episcopales de esos países. Pero prácticamente todos los viajes del Papa tienen un fin práctico en los frentes de batalla. O sea, si viene acá, quedaría tironeado. Que tienen que ver con el tema de la paz, que tienen que ver con la pelea contra los efectos del cambio climático. Y en la Argentina hace mucho tiempo que de distintas maneras, a través de la conferencia episcopal o a través de distintos mensajes, incluso un mensaje que le mandó a todos los argentinos para ponerse la patria al hombro, viene aconsejando, viene sugiriendo la necesidad de, entre todos los argentinos, trabajar una concertación económica social, empezar a generar políticas de Estado, digamos, entre más allá de los partidos. No parece lo que sucede con una campaña polarizada. No solamente la campaña, antes de eso. Acá venimos de alguna manera con una polarización del año pasado y que no. Y lamentablemente, a ver, ¿cómo salís, por ejemplo, de la bomba financiera de Olevac? ¿O cómo salir de la bomba financiera de la exclusión si no es con una concertación de precios y salarios? Déjeme volver un segundo para atrás, porque digo, parece irracional que si el Papa puede mediar en zanjar la grieta entre Cuba y Estados Unidos, que tiene más de 50 años, no pueda venir a la Argentina a zanjar esta grieta, que parece ciertamente bastante menos grave. Que nadie es profeta en su tierra. También es cierto. A ver, a Juan Pablo zanjar una grieta en Polonia le llevó más de 9, 10 años. No veo por qué a Francisco le va a llevar menos. Claro.